El Papa Bueno, primera parte. Plaza de San Pedro, junio 2 de 1963. Pero se ve muy mal. Está muy lúcido, tío. Su santidad tiene sed. ¿Todavía están ahí? Oh, sí, su santidad, aún están ahí. Y muchos han venido. Muchos más. Están orando. La plaza está llena de gente. Su padre está muriendo. Yo los amo. Y ellos a mí. Dicen que vinieron de todas partes del mundo. Católicos y no creyentes por igual. El amor no excluye a nadie. Ni la compasión. Tampoco. Matías. ¿Cómo está? Bueno, al parecer una infección severa hizo aparición en su cuerpo y todo tiene que ver con una úlcera severa. Pero eso no le ha impedido dejar saber sus preferencias por un posible sucesor. En este momento solo me importa Angelo. Necesito verlo. Bueno, lo más probable es que nos reciba a nosotros, los cardenales.
pero quizás solo sea para los ritos finales. ¿Puedo llevarlo a algún lado, Su Eminencia? No. Bien, vamos. Mi querido Angelo, ruego para que la fe me dé el privilegio de estar a su lado en este último momento. Pero no estoy seguro de que eso sucederá. Por eso le estoy escribiendo. No puedo seguir viviendo sin pedir perdón por los muchos problemas que le he causado. Permita que su sonrisa me ilumine otra vez. Buenos días, Angelino. ¿Qué hora es? Es muy temprano. No. Vamos, Averio. El niño es muy pequeño. Hora de ir a la misa. Y nos espera un largo camino. Buenos días, don Rebusini. Siempre llegas primero, Angelino. Alabo al Señor. Y que el Señor sea alabado. El Señor sea alabado. Que sea siempre alabado. Et divina institutione formati. Audemus dicere. Pater noster. Pater noster qui es in caelis, santificetur nomen tuum. ¿Qué es lo que está diciendo, tío? Está en latín. ¿Sabes lo que significa? Claro que sí, danos el pan de cada día. Danos el pan de cada día. Y perdona nuestros pecados. Y perdona nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Amén. Líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todo mal. Amén. 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 Vas a tener que hacer algo mejor que eso. Mucho mejor que eso, tío. ¿Por qué tienes tan poca leña? Ah, es que estoy algo cansado. Sí, eso te pasa porque siempre estás leyendo. Mi madre dice que uno se enferma si va mucho a la escuela. Las niñas ya pueden ir a la escuela. ¿No te aburres de estar sentado todo el día? No, porque leo, aprendo y luego juego. Terminé. Vamos a molestar a las abejas que dan miel. Sí, vamos. No, debo ir a la iglesia a ayudar al padre Rebusini. Uy, siempre estás en la iglesia. Aquí tienes. Te daré parte de mi leña. No quiero que te castiguen de nuevo en la noche. Gracias, Carla. ¡Oye, espera, Marieto! Julio César en el conflicto contra Vercingatorix reclamó toda Galia, convirtiéndola en otra colonia del Imperio Romano. Mamá, ¿sabías que Francia no siempre fue llamada Francia? Los romanos también la llamaban Galia. Eres tú quien debe saber esas cosas, no yo. Tú también podrías aprenderlas porque cuando yo lo sepa te las puedo enseñar. ¡Santo Dios! ¡Qué dibujos tan horribles! Ah, son dibujos históricos y la historia siempre habla de naciones en guerra, de la pobreza y el sufrimiento.
Don Rebusini dice que Jesús sufrió mucho, igual que nosotros. ¿Sabes, mamá? Cuando veo a alguna persona sufriendo, alguien con mucho dolor, comienzo a rezar en voz alta. El papá de Carla está enfermo, está muy mal. Ángelo, si me dejas estudiar la vida de Jesús, te lo devolveré, mamá. ¡Oh, Polenta! Dale las gracias a tu madre. ¿Tu papá se encuentra mejor? Aún está enfermo y tose mucho. Eso se llama sufrir. Aquí tienes. ¡Ay, qué libro tan bonito! Son las enseñanzas de Jesús, el Evangelio de Jesucristo. Me gusta. Si pudiera leerlo. Leerlo no es necesario. Solo sosténlo ahí, muy apretado, y habla con Jesús. No, mi madre dice que Jesús no nos presta atención. No, Jesús escucha a todos. ¿Oh? Oye, ¿qué haces? Mis hermanos siempre tienen hambre. ¿Era este tu pedazo? Creo que lo era. Nunca comes. Lo hago. Como suficiente. ¿Qué te parece si comes ese pedazo? No, se lo daré a mi papá. Gracias, Ángelo. Adiós. 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 Bien, tío, entonces tú dímelo. ¿Qué hago con Ángelo? Escucha, no quiero interferir. Ángelo es tu único hijo. Pero es diferente, no es como nosotros. Es un buen estudiante, el mejor de la clase. Y tiene la vocación. Esta obsesión de convertirse en un sacerdote no significa que haya sido llamado. Además, si fuera cierto, no tendríamos cómo pagar su educación y el alojamiento, ya sabes. A duras penas tenemos lo suficiente. Pero tengo varios primos en Caderici. Estoy seguro que estarán contentos de recibirlo. Dios sabe que tengo un gran respeto por él, tío. Pero me parece un sacrificio demasiado grande. Para nosotros y para él. Es un sacrificio que Ángelo quiere hacer. ¿Lo ves? Hola, Carla. Hola. ¿Realmente te irás? Sí. Mi padre está mejor. Tu regalo sí funcionó. Tal como lo dije. Sí, hablé con Jesús y le recé. ¿Seguiré escuchándome después de que te hayas ido? Sí, seguro. Juntaremos las manos y oraremos juntos. Tú aquí y yo allá. Estaremos cerca. ¿Estás seguro? Ajá. El agua se te está saliendo. ¿Realmente estás feliz de viajar a Celana? No, pero voy a hacer lo que quiero hacer. ¿Y cuando te vuelvas sacerdote, usarás una sotana? Sí. ¿Y cuando Carla y yo crezcamos, nos casarás? Puede ser, pero debes darme un poco de tiempo. Angelino irá a la ciudad y una gran sotana usará. Angelino irá a la ciudad y una gran sotana usará. Angelino ten. Estos zapatos eran de tu primo. Y ahora que asistirás a una escuela religiosa, los vas a necesitar. Gracias, mamá. ¿Papá no quiere acompañarme? Puedes ir con tu tío Saverio. No te preocupes por la distancia.
Si pensamos el uno en el otro, estaremos cerca, ¿correcto? Así es, mi amor. Bien, dale un abrazo a tus hermanos y hermanas. Y vete con el tío Saverio. ¡Ángelo! ¡Ángelo! ¡Papá! Espera. ¡Papá! Hijo. Escucha, Ángelo. Trabajar en el campo es duro, pero es algo que conoces bien. A donde vas ahora, todo y todos serán extraños. Y no tendrás a nadie que te ayude. ¿Estás seguro de esto? Papá, quiero ser sacerdote. Es lo único que voy a pedirte. Por allá, pasando el bosque, queda Selana. De aquí en adelante, deberás cuidarte solo. Anda. Papá, no sé cuándo deba usar estos zapatos. En la escuela. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano, pater noster qui es in cielis, santificetur nomen voluntas tua. Ángelo. Matía. ¿Llego tarde a las vísperas? Un poco, sí. ¿Rezabas? Me pasa de vez en cuando. Nos conocimos en el seminario y Ángelo sin duda alguna representó el mejor periodo de mi vida. Su amistad se convirtió en un regalo precioso. Nicola también compartía esos momentos. Fue él quien tomó esta foto. ¿Sabes cómo hacer funcionar eso, Nicola? Sí, sí, dame un minuto. Hay algo... ¿Sabes hacerla funcionar o no? ¡Presiona el botón! Sí, pero... están al revés, Matía. Es así como funciona. Solo toma la foto. De acuerdo. Nicola solo sabe manejar los libros. Sonrían. ¿Listo? ¡Hecho! ¡Va! ¿Por qué no me la prestas cuando vaya a casa en las vacaciones? ¡Claro! Así podré tomarles una foto y mostrártela. ¿Podrán mis 9 hermanos y hermanas caber en la foto? Las vacaciones. ¿Sabes cómo las llaman nuestros maestros? La cosecha del diablo. Porque creen que nos ablandamos cuando estamos de vacaciones. Y comenzamos a pensar, cuando la verdad ya hemos estado pensando. Miren. Miren esto. Es un periódico francés. Un artículo de Loisy, el sacerdote modernista. Sabes que nos está prohibido leer ciertas cosas. ¿También se nos prohíbe entender, Matía? No. Pero escóndelo, por favor. Está bien. Naturalmente. Roncalli, me gustaría que tradujera esto al hebreo, gracias.
Baruch Ata Adonai, Eloenu Melech Aolam, Asher Kideshanu Be Mitzvotav, Betzivanu La Sok, Bet Evrei Torah. Veo que está algo distraído, Catania. Y no obstante, dado sus antecedentes judíos, yo pensé que encontraría el hebreo muy relevante. Lo siento, monseñor. Tiene razón. Acepto sus disculpas, junto con el panfleto que está leyendo. Gracias. Ciertamente, monseñor. Pero no es un panfleto. Es un boletín publicado por el movimiento modernista. Entonces, ¿es eso lo que lee? Sí. Quizá podamos usar esta oportunidad para discutirlo en clase. La herejía no es parte de nuestro currículum. ¿Es dejar que entre aire fresco a la iglesia una herejía? ¿Cuáles autores podemos leer? ¿Kant? ¿Quién también fue prohibido por ser un hereje? La verdad es que la iglesia prefiere mantenernos en la Edad Media. ¿No es así, monseñor? Lo que preferimos en este momento, señor Catania, es que se vaya de esta clase. Puede continuar, Roncalí. Lo siento, pero perdí donde iba, monseñor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Oh, lo siento mucho! ¡Discúlpame! ¡Oh, eso es! ¡La tengo! ¡Ahí va! ¡Muy bien! Nicolás es arrogante y presuntuoso. No conoce el significado de la humildad. Y le contesta a los profesores. Pero quizá las cosas que dice son verdad. ¿Por qué no pueden ciertas ideas estar abiertas a la discusión? Porque quieren que escojamos, Ángelo. ¿Sabes lo que dicen? Lee poco, pero lee bien. Él lee demasiado. La sorpresa es la hija de la ignorancia. El párroco de mi iglesia solía decir eso. El peligro no es Nicola, es la supresión de las ideas nuevas. Siempre defiendes a Nicola. Quizás sea porque viene del campo, como el párroco de tu iglesia. El padre Rebusini me enseñó a tratar a todos con respeto. Vengan de la ciudad o del campo, como yo. No quise ofenderte. No, no importa. Buenos días, señor. Buenos días. Monseñor. Monseñor. Desde que entré al seminario no saben cómo llamarme. Han sido unos días bastante calurosos. Sería muy bueno ir a dar un paseo. ¿Cómo están? ¿Cómo madre? ¿Estás? Ángelo Roncalli, mi mejor ¿cómo amigo? ¿Cómo está, señora? Encantado. Su eminencia. Mi querido Matías. Ángelo Roncalli, estudiamos juntos en el seminario. Encantado de conocerlo, joven. Gracias, su eminencia. ¿Roncalli? Sí, su eminencia. Oh. Gusto en verlo. Gracias. Disculpen. Nunca había estado en un lugar así. Gracias. Es mi tío. ¿Quién? El cardenal. Tiene una carrera brillante. ¿Carrera no es una palabra extraña para definir una vocación? ¿Por qué? ¿No te parece justo que algunos sacerdotes se distingan de otros? Siéntate, por favor. ¿Beethoven? Oh, sí, el mejor. ¿Sabías que mi tío se entrevista con el Papa? No, oh, debe ser un gran honor. ¿Quién sabe? Algún día. ¿Alguna vez has fantaseado con ser Papa? Por ahora solo sueño con convertirme en sacerdote. Es un sueño que se hará realidad muy pronto.
¿Es verdad que tienen una exención para ordenarte un año antes, Ángelo? Sí. Y solo pensar en eso hace que mi corazón se acelere. Quiero que lleves puesto algo mío. ¿Tuyo? Gracias, pero no es una sotana. Oh, es hermosa, Matías. Es tan elegante y no tengo nada que ofrecerte a cambio. No te preocupes. Vamos a ver. Debo perder peso, eso creo. Tal vez añada lo que sobra para hacerla más ancha. ¡Ángelo! ¿Estás esperando a alguien más? Sí, es Nicola. Le dije que viniera a recogernos. Visitaremos la iglesia de San Filippo Neri. Dijo que era hermosa. ¿Puedo subir? No, dile que ya bajamos. ¡Él ya baja! ¿No vienes? Prefiero no ir. Por haber crecido aquí, tal vez no valoras el privilegio que significa visitar estos increíbles tesoros de la historia cristiana. Es Nicola. No quiero verlo. Por sus reuniones secretas y sus amigos herejes. ¿De qué estás hablando? No vamos a una reunión secreta, vamos a una iglesia. Tranquilo. Nos veremos mañana. Mañana. ¡Ángelo! ¡Baja ya! Hazme un favor. ¿Podrías decirle a Nicola que no sirve afuera de mi casa? Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum. Adveniant regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodi. El costo del pan sube todos los días. Lo sé, lo sé. ¿Dónde está ese joven? El que se viste de blanco. Ninguno está vestido de blanco. Sí lo está. Está aquí. Es él. Es él. Viste de blanco. Como la Eucaristía. El cuerpo de Cristo. ¿Qué estás diciendo, buen hombre? Siempre está aquí, pidiendo limosna. Espere, espere. Es ciego. Soy ciego, pero puedo ver. Puedo ver más allá. Créanme. Créanme. Puedo ver. Créanme. Dijo que ibas vestido de blanco. Los dominicanos visten de blanco. Y el Papa quizá es clarividente. Manzoni dice que leen en las estrellas lo que ya está en sus mentes. Ora pro nobis, Sancte Johannes Baptista. Ora pro nobis, Sancte Andrea. Ora pro nobis, Sancte Johannes. Domini sic semper tecum. Amén. Nicola, Ángelo, lo lograste. Ahora eres sacerdote. ¿Sí? Sí. Gracias por estar con nosotros. Claro. Me siento cerca a ti. Gracias. Sí. Es un sueño para mí. ¿Han visto a Matías? No. Felicitaciones. Gracias. Permítame felicitarlo. Gracias. Vamos, Ángelo. Quiero presentarte a alguien. Sí. Padre Roncalli, le presento al cardenal Goffredo. Oh, ya nos conocemos. Sí. Y al monseñor Radini Tedeschi.
Un placer conocerlo. Además de hablar con fluidez el hebreo, también habla francés e inglés y es uno de nuestros mejores estudiantes. Monseñor Pucci es muy amable. Solo hablo con fluidez, mi dialecto del norte de Italia. Escuché cosas muy buenas sobre usted. Quizá algún día tengamos la oportunidad de caminar el mismo sendero. Oh, sería un honor, monseñor. Discúlpeme. Claro. Don Estefano. Su eminencia. Dios lo bendiga. A ti también. Felicitaciones, padre Roncalli. ¿Decidiste venir? Claro que sí. Estuve aquí todo el tiempo. Me alegro por ti. Gracias, Matía. Vengo de hablar con mi tío Goffredo. Dice que puede conseguirte un buen puesto aquí en Roma, con la curia. En un año después de que me ordene, también viajaré. Gracias, Matía, pero prefiero regresar a casa. ¿Por qué? Los trabajos importantes están aquí. Con tu inteligencia y educación. Los trabajos importantes están cerca de la gente que amo. Quiero estar con ellos, Matía. Ellos me enseñaron la palabra de Dios. ¿Cuándo nos veremos otra vez? Pronto. Te escribiré. Nos escribiremos el uno al otro. Nuestra amistad es muy importante para mí. Para mí también. Dios te bendiga, Matías. Lo mismo para ti, Angelo. Sotto il Monte, 1904. Hola, ¿cómo están? Bien. Chicos, debemos irnos. ¡Angelo! 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 ¡Oh, hijo mío! ¡Madre! ¡Madre, te dije que regresaría! ¡Sí, sí! ¡Oh, padre! Dios Averio. Ángelo. Ah, ¿eres Carla? Sí, soy yo. Por fin tu sueño se hizo realidad. Sí. ¿Llevas una sotana? ¿Ah? Pero no llegué a tiempo para casarte con Marieto. Espero que al menos me dejen bautizar al que están esperando. A duras penas logré que entrara a la iglesia el día que nos casamos. Podrás bautizar al niño cuando haya crecido, si él lo desea. Los bebés florecen con el agua del bautizo, Carla. Se volvió poeta mientras estuvo ausente. Pero perdí uno de mi manada. Ven, Angelino, no querrás llegar tarde a tu primera misa. ¡Don Rebusini! Hoc est enim corpus meum. Nada puede compararse con esos preciosos momentos anteriores a la misa, cuando comienzas a prepararte. El preparatio missa, cuando eres uno con Dios y todos los hombres. Ahora que te has ordenado, Matías, conoces esa emoción. No has contestado ninguna de mis cartas. Debe ser la curia romana quien te tiene así de ocupado. También he estado ocupado. Me nombraron secretario de Monseñor Radini Tedeschi. ¿Recuerdas que lo conocí el día que me ordenaron? Es ahora el obispo de Bérgamo. Viajamos a Suiza, a Lourdes e incluso a Palestina. Es tan humilde que a menudo terminamos en los lugares más empobrecidos de todos para llevar consuelo y la palabra de Dios. ¡Ah, luce mucho mejor! Gracias. Reacciona muy bien, Su Excelencia. Confía en él, también fue médico durante la Gran Guerra. Sí, pero tendrá que conseguir un médico de verdad. Infortunadamente, el verdadero doctor también está enfermo. ¡Ja,
ego te absolvo peccatis tui, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Es el emblema de mis comienzos en el sacerdocio, un maestro de la vida. Mientras te escribo, tengo frente a mí la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. ¿Recuerdas cómo nos cuidaba en el seminario? Ah, tanto tiempo ha pasado. Matías, te estoy enviando un número de Vida en la Diócesis, un periódico semanal que fundé y edito. Pienso muy a menudo en ti y en Nicola y sus tempestuosas palabras de advertencia. El mundo cambia y debemos mantener el ritmo, porque toda transformación lleva la voluntad de Dios. ¿Dónde está Marieto? Detrás de mí. ¡Ángelo! ¿Qué haces aquí? Estaba en la imprenta y escuché una pelea en la fábrica. Marieto solo dijo, escuche jefe, no somos animales, y lo arrestaron. Lo despidieron porque es el director del sindicato católico. Debes escribir eso en tu periódico. Sí. Y tratan a las mujeres peor que a los hombres cuando no las molestan. Padre Ángelo, mire la mano de mi hijo. ¡Oh, Dios, Estefanuccio! Mientras trabajaba, se rompió un tubo, regándole ácido en la mano. Ángelo, tienes que hablar con el obispo. Sí. Vamos, Marieto, ¿qué puede hacer por nosotros? No desesperen. Aquí van, con el padre Roncalli marchando con ellos. ¡Suficiente! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos, por favor! Ah, nuestro joven padre Ángelo, dígale a estas personas que no hay ganancia en no trabajar y que ni siquiera el Santo Evangelio aprueba el pecado de hacer huelgas. Pero aprueba los derechos humanos. Debería leerlo con cuidado. Lo sabía. Lo sabía. ¿Qué esperabas? Es tan predecible. ¿No es así, padre? Es usted más un agitador que un sacerdote. ¿Cómo se atreve a hablarle así, Carla, al padre Ángelo? Buen consejo. Me temo que su padre Ángelo es solo un clérigo insignificante que vino a apoyar la huelga. Todo esto es iniciativa suya, ¿verdad? Siento curiosidad por saber qué tiene que decir su obispo Radini sobre este acto deplorable. La huelga es un acto de agresión. Y la agresión es siempre destructiva. ¿Qué te dije? Es por eso está con nosotros. Que le pediré a ustedes, los huelguistas, que regresen a su lugar de trabajo. Pero Estefano, nuestro joven amigo Estefano no podrá ayudar hoy en la misa. Y quién sabe cuándo pueda volver a hacerlo. El trabajo no debe ser una guerra. Al realizarlo, hacemos el bien. El trabajo es sagrado para el Señor. Debe basarse en el respeto por el individuo, por los hombres, mujeres y niños. Hasta que reciban esa seguridad, los trabajadores en huelga no pueden regresar a la fábrica. Después de la misa, los trabajadores pueden contactar al padre Ángelo y a Marieto, que estarán a cargo de distribuir comida y cualquier ayuda necesaria. Vamos. Hasta que este conflicto sea resuelto. Por una confrontación pacífica, un buen racionamiento y orando. Disculpen. La misa no ha terminado. Credo in eum Deum, Patrem Omnipotentem, Factor in Celi et Terrae. Por lo tanto, nos estamos tomando la libertad de informarle, Su Eminencia, sobre lo que está aconteciendo en la diócesis de Bérgamo. Dirigida por el obispo Radini Tedeschi, cuyo comportamiento incendiario apoya la revuelta.
¿Quién escribió este artículo sobre la huelga? No está firmado, tío Goffredo. No debe ser difícil para ti reconocer el trabajo de un buen amigo. No lo entiendo. Tonterías, lo entiendes perfectamente bien. Ese periódico está editado por Angelo Roncalli, el secretario del obispo. ¿Qué? El que también estaba siempre siguiendo a Nicola Catania. Nosotros caminábamos con él de vez en cuando. ¿Nosotros? Creía que solo era Roncalli el que asistía a esas reuniones secretas con él. No, Angelo no creía en las teorías modernistas y después Catania fue enviado a otro seminario 3 meses Matías, después... es todo lo que se requiere para manipular las conciencias débiles. La colaboración de Roncalli con Radini Tedeschi, quien simpatiza con esas teorías, me ha obligado a llamar la atención sobre este incidente. A su santidad Pío X... y ordenar que Roncalli viaje a Roma para aclarar el asunto. ¿Puedo al menos avisarle? Si quieres mantener el trabajo que te conseguí, será mejor que te alejes de él. Esperaba ver a Mattia mientras estaba en Roma, pero me dijeron que viajó al exterior. Tampoco lo he visto. No desde que me suspendieron de la universidad. Me prohibieron enseñar. Sí. Son tiempos difíciles para las personas que desean expresar libremente sus creencias. Lo sé. Pero seremos escuchados. ¿Quién sabe si eso será posible? Angelo, es mejor que no te vean conmigo en el Vaticano. ¿En serio? Sí. Querido Dios, ayúdanos. Al Vaticano, por favor. Adiós. Y sabemos que formó clases de estudiantes mujeres. Sí, también enseñó a las mujeres, claro. Así como escucho sus confesiones. Y les doy la comunión. No entiendo cuál es la causa de tanta consternación. No es cuestión de consternación. Solo quería confirmar que no hay ninguna preocupación con eso. Y tampoco, con ciertos escritos suyos que parecen estar de acuerdo con las teorías modernistas. Temo que no es solo a mí a quien quiere sancionar, su eminencia. No queremos sancionar a nadie, Roncalli. Queremos entender qué está ocurriendo en Bérgamo. En Bérgamo hay un obispo que escucha a su rebaño. Si usted busca desacreditarlo, puede estar seguro que lo defenderé. Por el tiempo que el Señor lo tenga con vida. Esto calmará su tos, en caso que... 2 cucharaditas. Gracias. Padre Angelo, es una batalla. Su condición ha empeorado. Y ciertamente las noticias que vienen de Roma no han ayudado. Lo sé. Gracias, doctor. Angelo.
Quería viajar contigo a Roma. Quería explicar la situación. Ahorre su fuerza, Su Excelencia. No hay que temer. Nuestra posición será recompensada, estoy seguro. Debes prometerme algo. Dígame, Su Excelencia, lo que sea. Quiero que cierres mis ojos. Cuando llegue el momento, por favor. Sus ojos deben permanecer abiertos aún, Su Excelencia. Ellos perciben la verdad porque entienden el mundo mejor que otros. No llores, Ángelo. No llores. Adelante. Disculpe, Roncalli, pero aquí escribió que el éxito del Partido Popular presenta una nueva fase en el pensamiento cristiano. No creo que esa sea la declaración del obispo. Quizá deba editar esta parte otra vez. El obispo cree que todo lo que hago debe ser revisado. Ah, bueno, te heredó de Radini Tedeschi. Tienes razón. Creo que nunca me habría escogido. Ni yo a él, supongo. ¿Y eso qué significa? Que mi obispo era un profesor inspirado y que solamente la obediencia me mantiene aquí. Ángelo, por favor, ven rápido. ¿Qué pasó? Es Carla. El niño está bien, es saludable, pero Carla tiene más necesidad de usted, don Ángelo. Ahora tienes un hermano menor. Carla. Ángelo. Tengo miedo. Siempre fuiste la más fuerte. Estoy muriendo. Lo siento, Ángelo. Lo sé. Quiero rezar contigo. No es demasiado tarde. No. Para hacerlo. El Señor sabe esperar. Siempre está ahí, Carla. Cuando lo deseas. Al necesitarlo. Yo rezaré desde aquí. Y tú desde allá. Y de esa manera nos sentiremos cerca. Como cuando éramos niños. Sí. Juntaremos las manos y oraremos juntos. Tú aquí y yo allá. Estaremos cerca. ¿Estás seguro? Marieto. Te amo tanto. Cuida de los niños. Ave María. Ave María. Gracia plena. Gracia plena. Dominus tecum. Dominus tecum. Viste a mi hijo. ¿No te parece hermoso? Pobre criatura. Bautízalo, Ángelo. Ahora.
¿Cómo quieres llamarlo, Carla? Ángelo. Ella quiere llamarlo Ángelo. Ángelo. Ego te baptizo. In nomine Patris. Et Filii. Et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Sé que te presionaron para que viajaras al extranjero y mucho más lejos de lo que hubieran imaginado. 10 años en Bulgaria como nuestro delegado apostólico. ¿Quién más sino tú, con la paciencia y la sabiduría, podía haber llegado a un acuerdo con los cristianos ortodoxos, los cuales a cambio provocaron tu dedicación de toda una vida hacia la unidad entre religiones? Luego llegó una tarea más difícil, como delegado apostólico en Grecia y Turquía. La guerra causaba estragos, eso escribiste, transformando el mundo en una tumba. Si el deber de los sacerdotes en dichas circunstancias es el ayudar a los oprimidos y los perseguidos, tú, Ángelo, realizaste ese deber infatigablemente, a menudo arriesgando tu propia seguridad. Recibí tus cartas de Estambul, realmente alarmantes. Perdón, ¿Estambul a qué hora va a llevar? Bir saat. Don Paolo, ¿dijo cuánto tiempo más tardará? Bueno, dijo que aproximadamente una hora. Estambul, Atenas, Estambul, ¿sabes cuántas veces hemos hecho esto? ¿Está muy cansado? Sí, pero es solo a través del trabajo, de nuestra presencia, que estamos logrando mantener buenas relaciones con la Iglesia Ortodoxa. Oh Dios, hace mucho calor. Creo que su clériman excelencia está muy apretado. Desde la ley Atatürk se prohibió usar trajes religiosos. ¿Por qué no intenta una corbata? No. No es mi problema. Si quieren que los católicos, judíos y musulmanes luzcan igual. Pero la gente está muy traumatizada por la guerra. Deben ver algo que les dé seguridad. ¿Y cómo trato con el patriarca de Atenas si me pongo una corbata? Sería una blasfemia. Estambul, 1944. Don Paolo, hay que comprar medicinas para los refugiados. ¿Tenemos dinero? Bueno, si es así como quiere llamar estas monedas. ¿Es todo? Me puedo sacar unos dientes, tengo 2 de oro. No. Tendríamos que pagar el dentista. Tengo un tío que es dentista, él puede sacármelo, su excelencia. Si quiere... Dije que no. Don Carlo. Es el correo de hoy y esta es la correspondencia de los refugiados, la cual debemos enviar a Italia, Rumania y Francia. Ay, siento que me estoy convirtiendo en cartero. Mi problema es que hago demasiadas promesas. Su problema es que logra mantenerlas. Si no recibimos un apoyo financiero del Santo Sello, no podré hacerlo más. Oh, acaba de llegar. Ay, don Carlo, ¿por qué no me había dicho? Oh, sí, pero había una familia armenia de 6 personas buscando un lugar donde quedarse. ¿Les dijiste que no recibimos más refugiados? Oh, bueno, les dije que intentaran en las monjas salesianas. Qué bien, quizá tengan espacio. Oh, y hay un David afuera que viene a verlo. ¿David?
Sí, lo olvidé. Don Carlo. Come más pescado. Es bueno para la memoria. Los alemanes detuvieron un barco rumano, el Tiar, que iba rumbo a Haifa, y parece que están planeando enviarlo a Alemania. ¿Y qué lleva? Desechos de hierro. ¿Por qué a los alemanes les interesan los desechos de hierro? El rabino se pregunta lo mismo. ¿Lo lograste? Sí. Le di el dinero a un marinero kurdo que nos dejara subir a bordo, pero tenemos que ser cuidadosos. ¿Y si no aparece? No se preocupen. Aparecerá. Le di la mitad. Nos estamos convirtiendo en mafiosos. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Miren! ¡Todos son niños! ¿Cuántos son? ¡600! ¡Santo Dios! ¡Debo hablar con ellos! ¡No, no! ¡Oiga! ¡Espere! ¡Espere! ¡Vamos! ¡Atrás! 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 Pero... ¡Todos cállense! ¡Cállense! Ah, bienvenido, Excelencia. Monseñor Roncalli, es muy extraño verlo en una recepción. Ah, me honra usted. Mi espíritu de sacrificio me permite de vez en cuando soportar la compañía de los coroneles alemanes. Y se hace más llevable por su presencia, señor embajador. Gracias, gracias. Ah, coronel. Excelencia. Estuve en la misa el domingo. Mis felicitaciones por el progreso que ha realizado en el idioma turco, pero debo admitir que prefiero oír la misa celebrada enteramente en latín. Sí, también yo. Nuestras lenguas tienen la misma raíz latina. Pero para ser considerados con los huéspedes turcos, digamos que los evangelios deben ser al menos en turco. Ah, el embajador von Papen. Oh, me alegra que haya venido. No sabía que él vendría. Si lo hubiera sabido, habría venido. Como hombre de Dios, acepto la voluntad del Señor. Discúlpeme. Es un honor tenerlo aquí. Gracias por su amable invitación. Bienvenido. Siéntese como en su casa. ¿Madama? Encantada. Esa frase sobre el vino es de un libro de Leopardi que le pedí prestado y aún no le devuelvo. Es esa la razón por la cual me buscó el día entero.
Sabe muy bien por qué lo estoy buscando. Sus hombres me siguen a todas partes. Ese barco rumano debe llegar a Haifa. Imposible. Tengo órdenes de Berlín. El barco debe salir pasado mañana. ¿A dónde? Destino desconocido. Auschwitz. Treblinka. Si es que llega allá. ¿Cuántos barcos han sido hundidos antes de llegar a mar abierto? Por favor, ayúdeme. Siempre lo he hecho. Sí, es verdad, pero muy poco para salvar su alma. Pero esta vez es algo peligroso y teme mostrar el cuello demasiado, ¿no? ¿Sabe qué dicen? Que somos como los ladrones que pelean entre sí en el día y roban juntos en la noche. No. Tratamos de salvar vidas. Hay 600 niños en ese barco y todos desesperados tratando de encontrar a sus madres. ¿Y dónde las van a encontrar? ¿En un montón de cenizas? Por favor, cállese. Tiene razón. Es impensable visualizar a esos niños quemándose. Sí, tiene razón. Estamos siendo observados. Venga y acompaña al embajador. El vino me hizo creer que podía soportar esta compañía. Una película maravillosa. Mi esposo y yo estuvimos en el Festival de Cine de Venecia. Discúlpeme. Señora von Papen, ¿podría hablar con usted en privado? Ah, ciertamente, padre. Discúlpeme, por favor. ¿Puedo darle esto? Tómelo, no es muy pesado. Pero no entiendo, padre, ¿qué es? Pertenecía a un niño judío. Quería devolvérselo, pero creo que no lo necesitará más. Lo siento. ¡Una moneda, por Alá! ¡Hombre de Alá! ¡Hombre de Alá! ¡Hombre de Alá! ¡Por su bondad! ¡Hombre de Alá! Si el barco no puede viajar a Palestina, entonces sacaremos a los niños del barco. Eso es imposible. David, le envié un telegrama a la Santa Sede pidiendo salvoconductos en blanco. ¿Ah? Escribimos los nombres de los niños en los salvoconductos y los sacamos del barco. Lo hemos hecho antes, ¿no? Pero son 600 personas, Su Excelencia. El barco zarpa esta noche, Padre Angelo. Por eso no hay tiempo que perder. Escuche, debe ayudarnos, Rabino. Con los salvoconductos, vamos a necesitar certificados de inmigración judíos con los nombres de todos los niños que están a bordo de ese barco. ¿Cree poder conseguirlos? No lo sé. Necesito ponerme en contacto con los hermanos en Rumania. Lo intentaré. Adelante. Hi, Hitler. Por favor, siéntese, coronel. Estos son los documentos concernientes al barco que originalmente zarpaba para Haifa. Mm.
Esto no concierne a la embajada. ¡Lo tengo! Los hermanos en Bucarest lograron un milagro. Gracias a Dios. Es un verdadero milagro. ¡Su Excelencia! Hubo problemas en la aduana. Roma aconseja que sea muy cuidadoso, finalmente. Su Excelencia. Bien. Berlín quiere que ese cargamento llegue tan pronto sea posible. ¿Por qué? ¿Tienen problemas? Naturalmente, hubo las protestas usuales de la agencia judía, Anga, y ese sacerdote católico. Tengo el presentimiento que intenta hacer algo al respecto. Ya sabe, anoche estaba en la recepción de la embajada italiana, el obispo Roncalli. Nuestra oficina lo conoce muy bien. Está lejos de ser un obstáculo, pero para estar seguros, hemos decidido anticipar la salida del barco. Necesitamos su firma, Excelencia. David, el barco sale a las 2. Tenemos 8 horas. ¿Mm? Debería ser suficiente. Pero es mucho trabajo y no somos suficientes. Sí, tienes razón, don Paolo. ¿Qué está esperando? Vaya y limpie las mesas. Pedirle a ellos que nos ayuden. La mayoría no sabe escribir. Cualquiera puede copiar, ¿no? Vamos. Es usted muy inteligente, Su Excelencia. Ah, ya tengo mis años. ¿Y lámparas? Necesitamos lámparas. De acuerdo. ¿Cuánta cera nos queda? Suficiente. Ah, no hay movimiento. ¿Todo está en silencio? Eso parece. Aslin Josephine, Ashan Apolona. Oh no, están mal. El nombre del padre va acá. Deben estar perfectos o los rechazarán. Lo buscan. Dijo que el barco zarpará en una hora. ¿Cómo que en una hora? Debía salir a las 2. No puedo esperar más. Dime, ¿cuántos tenemos? 300. 320. Nunca terminaremos. Sí, lo haremos. Vuelvan a trabajar. Alcanzamos a llenar otros 10 o 20 y luego nos iremos al barco. ¿Dices que 10 o 20? ¿Ah? ¿Y los otros? ¿Dejamos que los masacren porque sus nombres estaban al final de la lista? Debemos seguir trabajando. Nos encontramos en media hora afuera. Padre, padre, nos arriesgamos a perderlos a todos. Ten fe, hijo. Perdóneme, Su Excelencia, pero el obispo Roncalli dijo que no podía esperar, señor. Excelencia, le pedí ayuda y me la negó. Quizá lo incomodé al pedirle semejante favor. Así que me dije a mí mismo, Ángelo, como buen cristiano, Su Excelencia quiere ayudar. Pero no pidas tantos favores. Así que quizá pueda ayudarme a resolver un pequeño problema que tengo. Hay 600 niños en ese barco y no tenemos tiempo de llenar todos los salvoconductos. Solo podemos salvar la mitad de ellos. Entonces tal vez pueda ayudarnos a escoger quién se va o quién se queda. Esta es la lista. Estos... mire, Excelencia, estos tienen nombres alemanes. Bueno, quizá podamos salvarlos. Y estos son mellizos. ¿Quién va a terminar en el horno?
Estas niñas tienen la misma edad que tiene su hija. Ah, señora embajadora, usted es madre, entiendo. Basta. Lo que digo. ¿No puede ver lo que le está causando a mi esposa? Ah, por favor, debe estar tan afectada como yo lo estoy. Pero eso es normal, cuando sabe que los niños van a ser masacrados. La verdad no quise molestarlo con este asunto, Excelencia. Es más, me hice cargo yo mismo. Pero se nos acaba el tiempo. Solo tenemos una hora más. Puede detener ese barco si así lo quiere. Puede retrasar su partida. No, no puedo. No puedo. Franz. Déjenos solos. No sabe nada. No tiene derecho. Por favor, váyase, váyase. Tiene razón. Perdóneme. Solo soy un padre. Usted tiene el poder y el derecho. Yo solo tengo la compasión y muy poco tiempo. Mira la hora y no ha llegado. ¿Qué habrá pasado? ¡Mire! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Son ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que apurarnos. Solo alcanzamos a llenar 370 salvoconductos. Vamos a tener que pagar por aquellos que no los tienen. Traje todo el dinero que teníamos guardado. ¿Puedo preguntarle dónde estaba? Fui a pedirle a alguien que nos ayudara, pero no escuchó. Todo queda en las manos de Dios. Capitán, por favor, espere. Espere. La Santa Sede tomó bajo su protección a todos los que van a bordo de este barco. Mira, aquí tiene. Estos son sus salvoconductos. Lo siento, señor, pero tengo mis órdenes. Mis hombres se preparan para zarpar. No, usted no entiende. El Santo Padre ha dispuesto que todos aquellos a bordo desembarquen. Padre, es usted quien no ha entendido. Se nos ordenó zarpar inmediatamente. Capitán, un momento, por favor. Tenemos dinero. Capitán, debo hablar con usted. Y usted, padre, no se mueva de aquí. Recibimos una orden para retrasar la partida debido a una inspección sanitaria que se llevará a cabo mañana en la mañana. Un asunto de rutina. ¿Todo está aquí entendido? Gracias. Bueno, nuestra partida se ha pospuesto hasta mañana. Gracias a Dios. Órdenes de la embajada alemana de realizar una inspección de rutina sanitaria. Gracias. Su Excelencia. Vinimos a darle esto porque tal vez ese niño lo necesite para correr por las calles de Haifa. Gracias. Fue un papel, Su Excelencia. Shh. Peleamos de día para poder robar en la noche. Esto tal vez le cueste demasiado. Así es. Pero ¿de qué vale la vida de un anciano comparada con la de un niño? 600 niños. Gracias. Gracias.
¡Vengan, vengan, vamos! ¿Están libres? ¡Sí! ¡Libres, libres! En el frente Cárpato, los rusos reclaman la ciudad de Lyon. Los tanques americanos en Normandía llegan a Branch. Las fuerzas aliadas, habiendo ocupado Rennes y Le Mans, ahora marchan hacia París. Los rusos rompen relaciones con las potencias del eje. A los ciudadanos alemanes y australianos se les ordenó salir del país o enfrentar la cárcel en las duras montañas de Anatolia. Jesús murió por la hermandad universal. Su enseñanza más importante es la caridad y el triunfo de la caridad. Y el riesgo que usted tomó es prueba de ello, Franz. Llevó a cabo un acto extraordinario y su partida es fuente de gran tristeza para mí. Su camino será uno muy difícil. Deberá responder no solo a su gobierno, sino a los gobiernos aliados. Lo bendigo y oro por usted. Si alguna vez me necesita, quiero que sepa que estaré a su lado. Franz, this was also in the envelope. El día predicho llegaría pronto. En 1945, Franz von Papen, junto con Rosenberg, Borgmann, Krupp y von Bohlen, fueron acusados por crímenes de guerra en el Tribunal Militar de Nuremberg. Pero gracias a tu testimonio, el embajador fue perdonado. Te abrazó cuando se encontró contigo en París, donde ese mismo año, Pío XII te nombró su nuncio en esa gran ciudad. Venecia, 1957. Luego, aunque algo tarde, pero aún vital y lúcido, fuiste nombrado patriarca de Venecia. Estabas convencido que este sería tu último esfuerzo. Pero el buen señor te tenía presente en su mente. Hay mucho viento, su eminencia. Ah, es Venecia. Iré por el monseñor. Loris, no lo tengo. Debes ser cuidadoso. Estás tan delgado que la próxima vez volarás con el sombrero. Gracias. Gracias. Su eminencia. Trabajamos en la fábrica. Y queremos agradecerle por lo que hace por nosotros. No he hecho nada en particular. Nos dio esperanza. Esperanzas de que nuestra fábrica no se cerrara. Dios los bendiga, hijos míos. Y mantengan la fe. Gracias, gracias, gracias. Necesitaremos la ayuda de Dios para mantener abierta la fábrica. Pero su participación definitivamente ha tenido un gran efecto. Salió muy bien, su eminencia. No sé. Dicen que intenta atraer la atención sobre mi persona. Para nada, su eminencia. Ahora, el Ministerio de Trabajo mira cuáles son los problemas de la fábrica. De hecho, estaba pensando en llamar a un colega mío que trabaja en la televisión para una entrevista. Ex colega. Recuerde que ahora es mi secretario. Que Dios perdone la comparación, pero después de todo, los apóstoles solían predicar la palabra del Señor. ¿En televisión? No, quiero decir. Dime, ¿a qué hora se supone que llega? Monseñor Carcano. Ajá. Él no llega hasta mañana. ¿No está ansioso por verlo? Bueno, sí. ¿Tú no estarías ansioso si no has visto a un buen amigo en 30 años? No,
No si se trata de un buen amigo. Roma, 1957. Matías. ¿Lo conozco? Soy yo, Nicola. ¿Acaso no me reconoces? Nicola. El tiempo ha pasado, lo sé. Y mucho ha cambiado, pero... Veo que ya no eres sacerdote. Un cambio muy drástico. Ciertamente esa no fue mi idea. Estoy acabado. Todas las puertas se me han cerrado. No tengo trabajo. Sobrevivo dando conferencias sobre ley canónica y traducciones. ¿Necesitas dinero? No. Necesito hablar con Angelo. No he podido contactarlo. Matía, tú debes verlo de vez en cuando. ¿Podrías darle esta carta? Hay una dirección al respaldo. ¿Lo harías por mí? Por favor, ¿podrías dársela? Sí. Ahora debo irme, Nicola. Debo irme. Debes ser paciente. Ya no camino tan rápido. Ay, pero tú, Dios mío, te ves ágil como nunca. Las apariencias engañan. Oh. Aún no te he felicitado por tu patriarcado. Oh, no. Sabes muy bien que es una prisión. Una prisión. Que quisiera experimentar. Aunque pareces disfrutar de una cierta libertad aquí en Venecia, Angelo. Si eso fuera cierto, el Papa Pío XII no te habría enviado a regañarme. ¿O sí? Vamos. ¿Qué es todo eso de simpatizar con los socialistas? Llevan a cabo sus congresos aquí en Venecia. Y prácticamente les diste tu bendición. A veces, la tolerancia llega más lejos que el látigo. Y no me equivoco en creer que la sociedad debe construirse en las enseñanzas del Evangelio. Sí, pero si los comunistas prosperan, será un gran revés para la religión. Precisamente es por eso que necesitamos alentar el diálogo. Se puede ser religioso sin haber jamás pronunciado el nombre de Dios. Si actúas en beneficio de la humanidad. Estás loco, Angelo. Has pasado mucho tiempo en compañía de tu amigo Montini. Ay. ¿Sabes lo que el Santo Padre piensa de él? Tal vez lo mismo que piensa de mí. O estás con Cristo, o estás con sus enemigos. Disculpe, Su Eminencia, pero Cristo nunca habló de enemigos. Sí. Esas son palabras humanas, Matía. Como la excomunión. Pobre Nicola. A él le está prohibido poner un pie en cualquier iglesia. ¿Puedes imaginar lo que siente? ¿Lo has visto? No. Mis piernas son débiles. Pero mi mente... aún viaja a gran velocidad. De jóvenes, éramos tan diferentes los tres. Nicola,
Era siempre tan imprudente. ¿Y tú? Tan prudente. Yo estaba en la mitad. Somos viejos. Pero aún no estoy seguro de cuál de nosotros está en lo correcto. Hoy, jueves 9 de octubre, Su Santidad Pío XII muere en su residencia de Castel Gandolfo. 2 días de angustiosa incertidumbre antes de su muerte. Una angustiada muchedumbre ha rodeado la Villa Papal en esta santa vigilia. El mundo entero está en el altar de la cristiandad guardando luto por su padre espiritual. El cardenal Tisera, el diácono actual, asumió temporalmente los poderes de la iglesia. El consuelo de la fe fue manifestado por los cardenales. Pío XII fue un líder entre los hombres, el vicario de Cristo, incluso en sus santos deberes. Pero llegó el momento de emprender su último viaje temporal. Toda Roma espera. Gusso, pedí que prepararan algo para su eminencia. Monseñor, ¿cuándo van a realizar el cónclave para escoger un nuevo papa en Roma? ¿Cuántos otros cardenales vendrían a votar? 51. ¿51? ¿Creí que eran más? Entonces, mientras su eminencia está votando por alguien, algunos de los otros podrían estar votando por él. Sí. ¿Y? Lo que quiere decir que se convertiría en el próximo papa. Y como resultado, naturalmente, yo sería su mayordomo. Eso no es seguro. ¿Qué? ¿Que él se convierta en el próximo papa o que yo sea su mayordomo? Que te conviertas en su mayordomo. ¿Vamos? Llévalo ya. Roncalli, el patriarca de Venecia no es exactamente la opción ideal. Pero debemos mencionar la posibilidad de su candidatura. Veo su candidatura como algo que contradice los verdaderos intereses de la iglesia. Sabemos qué cardenales le atraen. Aquellos que traerán un cambio. Pero siempre ha sido piadoso y respetuoso de las tradiciones. Y también ha demostrado un inmenso talento para la diplomacia. Pío XII claramente reconoció eso al nombrarlo como su nuncio en Francia. Tiene muchos méritos. Sin mencionar el hecho de que tiene ya sus años y, asimismo, muchas dolencias. En otras palabras, estamos hablando de un papado breve. Uno transicional. Uno donde podamos pensar en un candidato que responda a nuestros principios. Una opción que nos pueda representar muy bien. Angelo Roncalli es un hombre sencillo que nunca ha traicionado sus orígenes humildes. Además, tiene una bondad que a veces limita con la ingenuidad. Perdonen si contradigo esa idea, pero esa imagen que pintan del patriarca Roncalli no corresponde al que conozco. Bajo su disfraz de humildad yace una sagacidad tan afilada como una cuchilla. Aquel que no entienda eso es muy ingenuo. Roncalli dejará su huella en la iglesia. De una parte lo estás elogiando y por la otra pareces estar negándole la mayor de las glorias. La mayor gloria para Angelo es servir al Señor. ¿Estás seguro? Somos amigos desde el seminario. Tiene un sentido de la amistad profundo y fuerte. Puedo decirles de hecho que después de 30 años, ocasionalmente sigue viendo a uno de nuestros compañeros de clase, Nicola Catania. Pero Catania fue excomulgado. No del corazón de Angelo. ¿Estás hablando de intereses ajenos? Son cardenales de la misma edad. Mi único interés es la iglesia. Ciertamente no creo convenirle a sus intereses. Por la gracia de Dios, tengo una salud excelente. Déjeme recordarle, Su Eminencia, que la mayoría requerida es de 2/3 + 1. Los extra omnes comenzarán con las vísperas mañana en la tarde y, a partir de ese momento, el cónclave no podrá tener contacto con el mundo exterior.
¿Por qué dice comandante en la puerta? Porque normalmente este departamento es asignado al comandante de la Guardia Suiza. Ese es un buen hombre. ¿Necesita algo más antes de acostarse, su eminencia? Solo rezar. La clave empezó el 25 de octubre y duró 4 días. Entonces escribiste: alimento la esperanza de regresar a mi adorada Venecia hasta que el Señor me llame a su lado. Pero tu nombre seguía apareciendo con insistencia junto con el del cardenal Agallanian. Los votos son como arvejas cayendo al agua caliente, dijiste. Te sentías incómodo al ver tu nombre aparecer cuando debías revisar los votos. El 27, la candidatura de Aloisi Masella dio un paso adelante solo para retroceder esa tarde, para tu ventaja. El 28 escribiste: mi pobre nombre resalta otra vez. Oh, Señor, ayúdame. Aquel vestido de blanco es él, como la Eucaristía. Créanme. Octubre 28, 5 y 8 de la tarde. Anuncio vobis gaudium magno. Habemus Papa. Habemus Papa. Eminentissimum ad reverendissimum Dominum Angelum Josephum Sanctae Romanae Ecclesiae. Cardinalem Roncalli, qui sibi nomen imposui. Ioannes Vigesimus Tertius. A las 8:20 de la logia central de la Catedral de San Pedro, a la vista de los proyectores de televisión, diste tu primera bendición. Nicola también estaba allí entre la gente, gritando tu nombre, diciendo que eras el Papa de los que sufren, de los rechazados, de los abandonados. Bendición, 6:20 de la noche. Haciendo caso omiso de odiosas palabras, te declararon Papa, el Papa Juan. Tu nombre escogido, tan querido a ti por ser el nombre de tu padre y de la humilde parroquia donde fuiste bautizado. Como es el nombre de esos papas que han tenido los papados más cortos, porque sabías que tenías poco tiempo, que eras una opción transitoria. Te sentiste abandonado. Sentí tu miedo. Ese miedo junto con la alegría que siempre desciende en el corazón de aquel que ha sido escogido. Si hubieras sabido lo que era claro para mí, tu corazón habría descansado, Juan. Porque no era solo un papa el que había ascendido al trono del Señor, sino un gran papa, un buen papa.